Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por haberle dado play a este video. Bienvenidos nuevamente a mi hogar. Bienvenidos al Rincón de Nai. El día de hoy te voy a compartir un videito de cosas hermosas que vas a poder encontrar en la aplicación de Temu. Todo es navideño, todas estas cositas que te voy a compartir el día de hoy son cosas que puedes encontrar en la aplicación en esta temporada navideña y que estoy segura que todas estas cosas te van a encantar a precios muy, muy accesibles. Así que bueno, pues sin más, comenzamos con el video del día de hoy. Estaba esperando justamente este paquete para ya hacer la decoración de la sala. Me faltaban las fundas y yo creo que los cojines en la sala es lo que le da la vista a la sala completamente. Y miren, les voy a compartir las fundas que pedí para esta Navidad. Están hermosas. Miren, pedí, amo las fundas navideñas de Temu. Había muchísimos modelos, no inventé, no sabía por cuál decidirme y al final me decidí por estos que miren, trae unos copos dorados, están como cosiditos, no son pegados y así de peluchito, está bien bonito. Y algo que me gusta de estas fundas es que el cierre está escondido porque en realidad no se ve. Miren, aquí está. Estas fundas miden 40 por 40, que es lo que miden los cojines que tengo en la sala. Tengo 4 cojines y decidí pedir 2 de este modelo. Por acá está el otro. Son 2 iguales con copos de nieve. Miren, aquí está el otro. Están bien bonitos. Vean qué bonito brillan estas fundas para los cojines. Estas son las primeritas que vamos a estar utilizando en la sala. También vamos a utilizar uno en color rojo. Yo no tenía ninguna funda en color rojo. Discúlpenme, sonó el teléfono de la casa. Es bien raro que suene. Eran esas grabaciones que hacen de las compañías de televisión, pero bueno, pues ya contesté y les decía que yo no tenía ni una sola funda en tono rojo. Y ya ven que ahora en esta Navidad pues estamos utilizando el color rojo, entonces decidí pedir una funda en color rojo. Está preciosa, está como como si fuera, ¿cómo le llaman a este tipo de tela? Ay, se me fue el nombre, pero vean ustedes cómo brilla bien bonito y súper, súper suavecita. De este lado trae el cierre escondido, cierres invisibles. Y también mide 40 por 40. Está precioso este color rojo, yo creo que va a combinar perfecto. Y otra funda que voy a estar utilizando en la sala es esta. Y no inventen, desde que la vi así como bordada, me encantó. Y es esta que dice Joy y trae berries. Ya ven que a mi árbol le puse berries, pues dije, esta queda perfecto, ¿por qué no? Y vean nada más qué cosa tan bien hecha y tan bonita se ve. Tiene berries en la parte de abajo. Este mide 45 por 45. Este sí es un poquito más grande. Trae su cierre en la parte de aquí abajo. Aquí se ve la puntita del cierre. Así que bueno, pues ya tengo mis fundas. Ya ansiaba poner estas fundas a los cojines. Y por último pedí esta funda, que esta la quiero para mi recámara, para mi habitación. Bueno, hasta ahorita esos son los planes, ¿verdad? Porque luego ya ves y dices, no, se ve mejor en la sala y cambias. Pero miren, miren qué bonita está. Es una casita de jengibre. Me encantó. Simula ser como si estuviera
cosida, tejida, pero no es un estampado. O sea, en realidad es un estampado. Está bien bonita y bien suavecita. Esta mide 45 por 45 también. Y esta es la que quiero poner en mi cama. ¿A poco no está preciosa? Tiene aquí el muñequito de jengibre, miren. Así que esta la vamos a poner en mi habitación. Y bueno, esta funda también se va para allá. Y miren, pedí esta esponja que está preciosa. Yo creo que ni la voy a usar, nada más la quiero para decorar el espacio de la cocina. Porque miren, es una esponja de galletita de jengibre. La parte de aquí atrás pues está la esponjita para lavar los trastes. Está bien bonita. Esta creo que me costó como 15 pesos, 19 pesos, algo así. Súper económica en Temu. Y está bien bonita, como bien hechecita, bien dibujada la galletita de jengibre. Me gustó mucho. Así que bueno, pues ya tenemos esponjita para el área de los trastes en la cocina. Y también pedí unos... Nosotros pues ya saben que muy navideños aquí. Pero ¿mi Noah qué? Así que le pedí, miren, unos suéteres navideños. A ver si ahorita le hablo porque ya le puse uno que está precioso. Miren, este simula que son como foquitos. Están bien bonitos, están cosidos. Y el suéter está tejido. No sé, me encantó, la verdad, un 10 de 10. La calidad de los suéteres para mascotas. Me súper, súper encantó. Y en estos colores blanco con rojo, súper bien. Aquí trae un orificio para la pechera. Eso me encantó. Y también aquí para sus patitas. Está bien bonito, bien calientito. Ven, Noah. Ven, mi amor. Déjense los muestro. Miren, aquí anda Noah. Presúmeles tu otro suéter. Este es su otro suéter navideño. Este trae un perrito con su gorrito y sus cuernitos. También tiene aquí su orificio para la pechera. Sus patitas. Saca tus patitas, dile, aquí estoy. Porque dicen que nunca sale. Si sale, pues anda por todos lados. ¿Verdad que andas por todos lados? Diles, hola, chicas. Y bueno, pues aquí anda Noah. Esta talla le quedó perfecto. Es talla chica. Talla chica y le quedó perfecto. Yo creo que más adelante le voy a pedir algunos otros modelitos que ya no sean navideños. Porque se le ve precioso. A mí me encantó. Y aparte están súper calientitos. ¿Verdad que están calientitos, Piles? Piles, están súper calientitos. Noah, no te aloques. Noah. Diles, aquí estoy presente. Diles, me encantó mi suétercito navideño. Y ya tengo pues aquí el otro, que es su repuesto. Pero miren, color blanco y rojo y se ve hermoso. Córrele. Voy a dormir otro rato. Porque estaba dormidito aquí en la sala, le pusimos su camita. Y ahí estaba dormidito, nada más le hablé y vino corriendo. Pero un 10 de 10, estos suétercitos para mascotas están preciosos. Otra cosa que les quiero compartir son estos muñequitos de madera. Que son, estos los quiero para mi estación de café. Bueno, eso digo yo, ya a la mera hora igual y los cambio de lugar. Son de maderita y miren, traen un pinito. Por acá una estrella. Tienen orificios porque trae su lacito de yute como para hacer una guirnalda. Por acá hay otro pinito y otra estrella. Son dos pinitos, dos estrellitas. Una niña, una galletita de jengibre. Niña. Por acá un copo de nieve. Un muñequito, hombre, galletita de jengibre. Por acá estos letreritos, vean qué bonitos están. Me encantaron. Aquí hay otro letrerito en forma de círculo. ¡Ay, miren este! ¡Está hermoso! Con su moñito, ¿ya vieron? Me encantó. ¡Ay, qué precioso! Esta casita. ¿A poco no está divina? Y otro letrerito.
Y yo me imaginé, pues, en varios lugares podemos utilizarlas. Puedes utilizarlas, la idea que te da Temu de hacer una guía. Por eso te mandan el lacito de yute y por eso trae los orificios. Pero si no, pues tú los puedes utilizar para decorar tus espacios, tu estación de café, en la cocina. Ay, no sé, están bien bonitos, bien pintaditos. Un 10 de 10, la verdad me encantaron. Así que bueno, pues esta fue otra comprita ahí en Temu. Hay un montón de cosas, todo lo que tú te puedas imaginar, ahí lo vas a encontrar y a muy buenos precios. También pedí estas cucharitas. Estas cucharitas doradas para el área del café. Que miren, esta trae un osito de nieve. ¿A poco no están preciosas? A ver, ahí está. Un osito de nieve. Esta es una galletita de jengibre. Miren, una galletita de jengibre. Por acá está una estrella. Una estrellita. Y por último viene una botita. Una botita navideña. Pero están bien bonitas, bien coquetas. Miren, aquí están los cuatro modelos. En color dorado. Estas obviamente son para la estación de café. Así que bueno, un 10 de 10 también. Estas cucharitas están preciosas. Y otra cosa que les quiero compartir son estos ornamentos para el árbol, para las guías. Que vean, están preciosos. Yo los estuve buscando por diferentes lugares y no los encontraba. Aquí en Temu los encontré y lo mejor fue el precio porque estaban muy económicos. Simulan ser como galletitas de jengibre. Pero que creen, son de plástico, como silicón, algo así, porque se pueden doblar, o sea, no se te va a romper. Es como una estrellita. Por acá es un copo de nieve. Otro diseño, miren, en copo de nieve. Otro copo de nieve. Por acá otra estrellita. Vienen un montón. Otro copo de nieve. Copo de nieve, les digo que vienen diferentes diseños, están preciosos, me encantó y traen también su orificio por si tú les quieres poner un ganchito de esfera, un hilito y colgarlas en tu árbol. Mi idea es utilizar estas en un pinito que tengo, que les mostré cuando sacamos el árbol de Navidad grande que tengo en la sala. Tengo un pinito pequeño que quiero poner en el recibidor. Entonces le voy a poner de estas galletitas. Y también en mi habitación voy a poner una guía en la recámara. Y también aquí en el marco de la cocina voy a poner otra guía. Entonces le vamos a poner de estas galletitas que simula ser como galletitas. Están bien bonitas. La verdad es que se las recomiendo un montón. Si ustedes van a adquirir algún producto en Temu, les voy a dejar aquí en pantalla mi código. Porque ustedes en el buscador ponen este código y les va a descargar una cuponera de 1,500 pesos en productos. La verdad es que vale la pena porque son descuentos muy, muy buenos. No importa si eres cliente nuevo, si apenas descargaste la aplicación o si ya tienes tiempo con la aplicación, el cupón es válido para cualquier persona. Y la verdad es que vale la pena aprovecharlo porque salen cosas hermosas. Ahorita en esta temporada navideña, bueno, hay un montón de cosas. Pero vean, pues aquí están las galletitas que vamos a estar utilizando. ¿Y qué creen? Yo no tengo botas navideñas. No tengo nadie de mis hijos ni yo. Nadie tiene botas navideñas. Y vi este modelo en Temu. ¡Ay! No me pude resistir. Y pues en esta ocasión encargué las 5 botas navideñas. Ya saben que aquí pues somos 5. Entonces aquí están las 5 botas navideñas. No inventen, la calidad 10 de 10. De verdad que están hermosas.
son tejidas. Miren, son tejidas. Vean el calcetín para dejar la carta santa. ¿A poco no está hermosa? Hay este diseño y también hay otro diseño, pero a mí me gustó más este. Le puedes doblar en la parte de arriba. Así. Y aquí trae su cordoncito para que tú la puedas colgar. Y me decidí por este tipo de botitas navideñas. No en color rojo, no que tuvieran a Santa, porque las puedes personalizar año tras año. Este es algo que puedes reutilizar en todas tus decoraciones navideñas. Por ejemplo, este año que voy a estar utilizando pues la galletita de jengibre, me imaginé que aquí de lacito le puedo colgar a lo mejor una berry con unas galletitas así de estas. Y miren, ya queda perfecto y hace match con la decoración de mi hogar de este año. Así que estas las puedes estar reutilizando año tras año. Y vean qué bonitas están. La verdad es que me encantó. Están súper bien hechecitas. No traen hilos. No están desgarradas. Súper bien. Así que pedí las 5. Ya todos tenemos ahora sí nuestras botitas navideñas. Ay, están preciosas. De verdad que sí, en Temu quieres comprar todo, todo lo que ves. Y por último, este paquetito que les voy a mostrar es una sudadera, como un suétercito, miren, navideño. Dejen ver en qué talla lo pedí. Lo pedí en talla S y me voy a hacer para atrás. Miren, es un muñequito de nieve en color blanco. Porque en mi escuela este año, en mi trabajo, vamos a ir de color con un suétercito blanco, un sombrerito de Santa, un gorrito de Santa y con pantalón de mezclilla. Siempre tratamos como de uniformarnos cada quien a su estilo, a su modo de vestir. Yo dije, no tengo suéter blanco, no tengo ni uno. Así que dije, vi este navideño en Temu y dije, ay, me lo voy a pedir. Y miren, llegó perfecto. Es talla S, trae aquí así sus puños con resortito, en la parte de abajo también. Y miren, por dentro, no inventen, súper suavecito, está felpado para los fríos de la mañana. Así que me encantó, la verdad es que sí me encantó. Y esta es la que voy a estar utilizando en el festival navideño y en mi convivio, si Dios me lo permite, si Dios así nos presta vida. Pues esta es la que vamos a estar utilizando. ¿A poco no está preciosa? Un 10 de 10 la calidad. Y todos los productos que les mostré el día de hoy me encantaron. Bueno, pues después de las compras bonitas, de todas las cosas bonitas, ahora sí nos vamos a activar. Ya como vieron, me puse a recoger toda la ropa que tenía aquí. Estaba lleno, esos ganchitos que tengo ahí para los calcetines y todo eso estaba lleno, lleno. Era ropa de Andreita, ropa blanca, calcetas. Entonces, bueno, ya saqué toda la ropa y me la llevé ahorita a mi habitación. Ahí la voy a doblar. Pero vean cómo está bien nublado, se alcanza a ver por la ventanita. Mi área de lavado es muy pequeñita, pero siento que pues agradezco a Dios por este espacio y la lleno completamente con una carga de ropa, porque pues la lleno con aquí todas las cuerdas, los ganchos, por eso tengo ganchitos así, porque yo aprovecho para colgar la ropa en ganchos y sirve que las playeras, las blusas, pues no se marcan. Tengo por allá ese espacio donde guardo el jabón. De este lado tengo jabón en polvo. De ese lado tengo bicarbonato. Por acá hay un pinol. Tengo por allá
el contenedor donde tengo que vaciar ahorita el suavizante porque ya no tiene. De este lado tengo unos pantalones míos que tengo que lavar. Y por acá tengo este organizador que es de Temu. Se los compartí también en un reel, creo que en Instagram y también en TikTok. Súper funcional. Vean cómo me ahorra mucho espacio. Está súper, súper llenito. Tengo jabón para trastes, pintura, cloro, las croquetas de Noa, limpiadores para el piso. Y bueno, arriba tengo ropa. Aquí tengo, vean, todo el vinagre, jabones. Ahorita vamos a estar llenando los contenedores. Y mientras tanto, pues de este lado ya tengo aquí la lavadora funcionando. Eché una carga de ropa, pantalones negros. Así que bueno, pues mientras nosotros limpiamos, que se ponga a trabajar. Y bueno, pues recuerden que este video ya es el último reto de limpieza preparando tu hogar para Navidad. Llegamos al reto final, el área de lavado. Yo espero que les haya gustado muchísimo esta serie de videos que les trajimos con mucho cariño para todos ustedes. Lo preparamos con mucho entusiasmo. Recuerden pasar a los canales de mis amigas. Aquí en pantalla se los voy a dejar. Y también en la descripción del video el link directo a sus canales para que ustedes vayan y vean cómo ellas van a organizar y a limpiar el área de lavado. Yo te quiero agradecer muchísimo por haberme acompañado en cada uno de los retos y yo espero que también te hayas motivado con alguno para preparar tu hogar para Navidad. Ya terminó de lavar y justo a tiempo ya se apagaron los foquitos porque ahorita voy a ponerme a colgar. Nada más eran 4 pantalones negros los que eché a lavar. Ya también me puse a limpiar muy bien los contenedores. Como aquí no tengo una ventana, pues es simplemente la protección. Entra muchísimo polvo. Ya le hacía falta una muy buena limpieza, así que ya los contenedores, mis repisas, ya están limpias. Ya también llené el contenedor donde pongo el suavizante de telas y las botellas que tenía aquí ya las puse debajo del lavadero, así que ya está limpio. Ahorita que cuelgue estos pantalones voy a poner estos otros, que esos son solo de mezclilla. Barrí, trapié y le pasé la aspiradora, así que bueno, pues ya quedó mi área de lavado, ahora sí limpiecita. Así que bueno, pues yo espero que estas compras, estas cosas que te mostré de Temu te hayan gustado mucho. Si es así, no te vayas a ir sin antes regalarme un corazoncito, dejarme también un comentario, te lo agradezco muchísimo. Y ahora sí, en los próximos videos ya vamos a ver la decoración de la sala, del comedor, de la cocina, de cada rinconcito de mi hogar, porque quiero poner bonito todo mi hogar con todas estas cosas tan hermosas que logramos encontrar en la aplicación de Temu. Te mando un abrazo fuerte con mucho cariño y nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye.